15 peores incidentes de jugadores en el fútbol. El fútbol, aunque es un deporte emocionante y lleno de pasión, no está exento de momentos desafortunados y a veces hasta trágicos. En este video te presentamos una lista de algunos de los 15 incidentes más impactantes en la historia del fútbol. ¿Estás preparado para conocerlos? Pues quédate porque has llegado al sitio correcto. 15. La terrible lesión de Manuel Pablo. Iniciamos este video hablando sobre uno de los peores incidentes de la historia del fútbol español. Todo sucedió en la temporada 2001-2002, en un intenso partido entre los eternos rivales gallegos Deportivo La Coruña y Celta de Vigo. En aquel partido se produjo una escena que dejó a todos los presentes con el corazón en la boca. Manuel Pablo, defensor estrella del Deportivo, reconocido por su destreza y habilidad en el campo, sufrió una lesión que marcó un antes y un después en su carrera. Un choque con el jugador del Celta, Everton Giovanella, resultó en una impresionante fractura de tibia y peroné. El estadio municipal de Riazor quedó en silencio mientras los médicos atendían a Manuel en el césped, pero no había nada que los médicos pudiesen hacer más que calmar su terrible dolor. Quiero pedir perdón porque nunca quiso hacer esto. Si pudiera estar yo en el sitio de él, solo puedo decir que no fue intencionado. Creo que es el peor momento de mi carrera, declaró Giovanella, muy apenado por todo lo sucedido. Afortunadamente, Manuel Pablo pudo recuperarse meses después, aunque para ello tuvo que someterse a muchas operaciones y terapias para el dolor. 14. Rivalidad en Manchester. Para nadie es un secreto que la Premier League es una de las ligas más difíciles del mundo. Cada partido es como una batalla de vida o muerte, en donde los jugadores viven al máximo cada jugada para quedarse con los 3 puntos. Esta pasión y rivalidad en ocasiones puede sobrepasar los límites de lo deportivo, llevándonos a eventos trágicos y muy lamentables. En 1997, el jugador inglés Roy Keane, quien pertenecía al Manchester United, estuvo 10 meses de baja luego de intentar darle una patada a Alf Inge Haaland, padre del actual delantero Erling Haaland, durante un partido de la Premier. Un lance que se hubiera quedado en el terreno de juego de no ser por la reacción del central del padre de Haaland, que al ver en el suelo a su rival se acercó a él para burlarse y acusarle de fingir, algo que Roy Keane jamás le perdonaría. Ahora avancemos 4 años después, donde la trama toma un giro aún más dramático. Keane, ahora recuperado y lleno de determinación, desencadenó su venganza con una entrada desmedida sobre Haaland, que para aquel momento era defensor del Manchester City. El inglés no falló en esta oportunidad y provocó una dura lesión que literalmente acabó con la carrera de Haaland padre. Así que ya saben, amigos, nunca se burlen de alguien en un momento difícil. No saben si les puede pasar a ustedes. 13. Jugador cae al vacío. En un reciente partido del fútbol entre el Zurich y el AEK Larnaca, Benjamin Cololi fue víctima de un vergonzoso percance. Tras marcar un gol decisivo para su equipo, Cololi decidió celebrarlo saltando por encima de las vallas publicitarias y en brazos de los jubilosos aficionados. Por desgracia, las cosas no salieron como había planeado. En lugar de aterrizar a salvo entre la multitud, Cololi calculó mal su salto y acabó cayendo varios metros sobre el cemento. El incidente fue capturado por las cámaras y se convirtió rápidamente en viral. Tanto los aficionados como los comentaristas reaccionaron con una mezcla de sorpresa, diversión y preocupación. Afortunadamente, Cololi pudo levantarse y salir relativamente ileso, aunque sufrió algunas heridas leves a causa de la caída. Pero el incidente fue un recordatorio de los riesgos que entraña una celebración demasiado exuberante sobre el terreno de juego y de la necesidad de que los jugadores actúen con cautela y moderación, incluso en los momentos de triunfo. A pesar del contratiempo, siguió jugando con energía y determinación, ayudando en última instancia a su equipo a conseguir una trabajada victoria. 12. David Bust y una jugada lamentable. En 1996, David Bust sufrió una leve lesión que le apartó en los terrenos de juego. Durante un partido contra el Coventry, Manchester United, el inglés sufrió múltiples fracturas tras un choque con Dennis Irwin. Ese día el estadio se sumió en un silencio ensordecedor mientras los médicos acudían a atender a Bust en el campo. Su lesión, una fractura compuesta de tibia y peroné, fue tan impactante que dejó una marca indiscutible en el corazón de todos los amantes del fútbol. El impacto fue tal que algunos de los jugadores que estaban sobre el césped necesitaron ayuda psicológica para superarlo y Schmeichel terminó vomitando en el propio terreno de juego. El jugador fue retirado del campo en camilla y requirió de 26 complicadas operaciones para no causar mayor daño a los tejidos y músculos que rodeaban la parte de su lesionada pierna. Por consejo médico y luego de sufrir varias infecciones en su pierna, Bust anunció su retirada el 6 de noviembre de 1996
y se le realizó un partido de homenaje ante el Manchester United un año después. Pero la historia de David Bust no termina ahí. A pesar de que su carrera profesional llegó a su fin de manera abrupta y trágica, Bust encontró una nueva vocación en el departamento comunitario de Coventry. Se convirtió en entrenador y se dedicó a tiempo completo a trabajar en la comunidad, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el espíritu humano puede encontrar maneras de seguir adelante y hacer una diferencia positiva en el mundo. 11. La lesión de Cristiano. Ver a tus ídolos llorar de tristeza puede ser algo muy difícil de ver, en especial si es en una final. Por este triste momento atravesó Cristiano Ronaldo cuando en la final de la Eurocopa 2016 sufrió una lesión que le impidió continuar sobre el terreno de juego. Corría el minuto 17 del partido cuando el francés Dimitri Payet tuvo un choque con CR7, que resultó en un esguince de rodilla para Ronaldo. El dolor era evidente en su rostro y a pesar de sus valientes intentos para continuar jugando, tuvo que ser sustituido. Ese día el estadio se llenó de emociones contradictorias cuando vieron a Cristiano marcharse con lágrimas en su rostro. No cabe duda que fue uno de los momentos más tristes en la carrera del portugués. Cristiano no pudo ayudar desde el campo, pero su espíritu fue absorbido por cada uno de sus compañeros, que en un monumental despliegue se multiplicaron para aumentar los ataques de Francia y posteriormente ganar la final con un potente remate de Eder en tiempo extra. 10. Pirotecnia Lewandowski. Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo del fútbol, se ha enfrentado a lo largo de los años a numerosos retos sobre el terreno de juego, pero tal vez ninguna fue tan impactante o peligrosa como la vez que le lanzaron un petardo durante un partido con su selección. El incidente ocurrió durante un partido contra Rumania, cuando un aficionado no identificado lanzó un petardo encendido al campo justo donde se encontraba ubicado el delantero polaco. Sorprendentemente, Lewandowski pudo evitar las lesiones y regresó al campo tras un breve retraso, ayudando a su equipo a asegurar una victoria crucial, pero el incidente fue un escalofriante recordatorio de los riesgos y peligros a los que se enfrentan los jugadores en el terreno de juego y de la necesidad de mejorar las medidas de seguridad para protegerlos. 9. El día que Figo retiró a un jugador. La temporada 2004-2005 de la Liga Española fue testigo de un incidente que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Durante un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Real Zaragoza, el astro portugués Luis Figo cometió una brutal entrada contra el defensor zaragocista César Jiménez. Todo sucedió en la primera parte del partido cuando Figo, en un intervalo, realizó una entrada que resultó en una grave lesión en la rodilla izquierda de Jiménez. La gravedad de la lesión fue tal que Jiménez se vio obligado a retirarse del fútbol profesional. El impacto de este incidente fue tal que Figo se disculpó públicamente por su acción. Sin embargo, la carrera de Jiménez quedó truncada y su vida cambió para siempre. Tras 4 operaciones en 2 años, su articulación quedó dañada y finalmente decidió colgar las botas. A pesar de esto, Jiménez afirmó que no guarda rencor hacia Figo. 8. Un entrenamiento complicado. El mundo del fútbol se quedó sin aliento cuando el jugador del Atlético de Madrid, Moussa Dembélé, se desvaneció durante un entrenamiento en marzo de 2021. El delantero francés, conocido por su agilidad y habilidad con el balón, cayó inesperadamente al césped, causando gran preocupación entre sus compañeros de equipo y el personal técnico. Según los informes, Dembélé sufrió una bajada tensional leve, que provocó su desmayo. Sus compañeros, rápidos para responder, alertaron al cuerpo técnico y Dembélé fue atendido de inmediato. Pese al susto inicial, afortunadamente se informó que el delantero francés se encontraba bien después del incidente. ¿Qué susto se llevaron los jugadores del Atleti ese día, no lo creen? 7. Una fuerte plancha. Seguimos bajando de puesto y en el lugar número 7 nos encontramos con el terrible corte que sufrió Giovanni Dos Santos durante un partido entre el América y las Chivas de Guadalajara. En el clásico mexicano, el Pollo dejó la pierna arriba e impactó el muslo del talentoso volante del América, que cayó desplomado con evidentes gestos de dolor. Como era de esperarse, el árbitro expulsó a Briceño, mostrándole la cartulina roja, y Giovanni no pudo continuar jugando aquel encuentro. La herida fue tan grande que el jugador estuvo de baja durante 6 semanas. Ya recuperado y tras regresar a la actividad, el atacante del América no volvió a ser el mismo, luego de que su participación con el equipo se vio abajo y perdió la titularidad. La baja de juego de Dos Santos llegó a tal grado que, pese a tener contrato, terminó por el América, luego de que ya no fue considerado por la institución y en el 2021 le dieron las gracias, por lo que jamás logró consolidarse como conjunto americanista, luego de disputar un total de 42 partidos donde registró 4 goles y 2 asistencias. 6. Drama en Brasil.
En el fútbol brasileño se han visto muchas cosas, pero lo que sucedió durante un encuentro entre el Fluminense y el Cruzeiro sobrepasó los límites de lo normal. Bruno Rodríguez y Henrique Dourado, compañeros de Cruzeiro, se enfrentaron en una acalorada disputa sobre quién debía ejecutar el penal. Tras una intensa discusión, Bruno tomó la responsabilidad, pero su débil intento fue detenido por el arquero del equipo rival. Afortunadamente para Bruno, el árbitro dictaminó que hubo una invasión de campo por parte de los jugadores del Fluminense, por lo que mandó a repetir la pena máxima, y otra vez se desató la pelea entre Bruno Rodríguez y Henrique Dourado, en Cruzeiro. Dourado fue a buscar el balón pensando que su compañero esta vez iba a cederle la responsabilidad, pero Bruno Rodríguez quiso patear de nuevo. Sus compañeros trataron de mediar para que no hubiera pelea, pero no lograron separarlos y se dijeron de todo cara a cara. Finalmente, tras otro picante cruce, Bruno Rodríguez pateó el penal y se fue muy desviado. Las cámaras lo enfocaron y se lo vio notablemente angustiado por repetir su error. Incluso se puso a llorar tras haber fallado el segundo penal. 5. La locura de Pepe. Un episodio que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol español ocurrió el 21 de abril de 2009 cuando Pepe, defensor del Real Madrid, perdió la cabeza y agredió a Javi Casquero del Getafe. ¿Recuerdas ese incidente? Fue durante un partido de la Liga que se tornó oscuro y violento. Pepe cometió una falta que resultó en un penalti en contra del Madrid, pero lo que siguió fue aún más impactante. En un arranque de ira, Pepe pateó a Casquero mientras este estaba en el suelo, una acción que estremeció al mundo del fútbol y que manchó la reputación de Pepe. Este incidente tuvo graves consecuencias. La Federación Española de Fútbol decidió sancionar a Pepe con una suspensión de 10 partidos, 4 por la agresión a Casquero, 4 por una posterior agresión a Albín, 1 por la tarjeta roja que recibió al cometer la falta que causó el penalti y otro por los insultos proferidos hacia los árbitros. 4. Las complicaciones del fenómeno. Cuando hablamos de incidentes fuertes, es imposible no mencionar todo lo que tuvo que vivir el gran Ronaldo Nazario, con las lesiones de su rodilla y otras tantas. En total fueron 3 lesiones de gravedad que lo castigaron en exceso. La primera llegó en la temporada 1999-2000 en la rodilla derecha. Lo tuvo un año de baja y la mala fortuna lo persiguió. Regresó a los terrenos de juego y en su primer partido se rompió el tendón rotuliano cuando intentó regatear a un defensor del Leche. Ronaldo ingresó en el minuto 58 de juego para intentar remontar el 2-1 con el que caía el Inter. Pasaron apenas 6 minutos y llegó el terrible momento. Un amague en 3 cuartos de campo sobre Couto no tuvo final feliz. Su rodilla se dobló y su tendón se rompió. A partir de allí su carrera no volvió a ser la misma, perdió mucha velocidad y poco a poco se fue apagando. Luego en 2008, mientras vestía la camiseta del Milan, se lesionaría la otra rodilla, provocando finalmente que el mismo futbolista se planteara el retiro. 3. Las súplicas de Gago. Una de las imágenes de la carrera de Fernando Gago se produjo en un Argentina-Perú de las eliminatorias de 2017. El ex jugador del Madrid se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha a los 4 minutos de saltar a la cancha. Mientras los médicos le atendían en la banda, sorprendió cómo Gago les gritaba que le vendasen rápido la rodilla para volver al terreno de juego. «Dejadme jugar, no importa», gritó tal y como captan los micrófonos a pie de campo. La imagen dio la vuelta al mundo por lo gráfica y lamentable que fue para el jugador. 2. El cabezazo de Zidane. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que el mundo parece detenerse, un instante que se convierte en un hito histórico? Pues bien, para los amantes del fútbol, la final de la Copa del Mundo 2006 fue uno de esos momentos. ¿Recuerdas ese partido? Fue el día en que Zinedine Zidane, la estrella de Francia y uno de los futbolistas más admirados del mundo, fue expulsado. Aquel encuentro comenzó con promesas de gloria para Francia. El capitán de su selección, Zidane, era una figura dominante en el campo. Pero a los 110 minutos del juego, el escenario cambió drásticamente. Zidane fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo, tras un incidente con Marco Materazzi. Zidane, en un acto de ira incontrolable, le propinó un cabezazo a Materazzi en el pecho. ¿Puedes creerlo? El impacto de su expulsión fue devastador, no solo para Zidane, sino para todo el mundo francés. La pérdida de su capitán y figura clave en el campo fue un golpe duro. Francia, aunque luchó valientemente, finalmente cayó ante Italia en la tanda de penales 5-3. Ahora imagina lo que debió sentir Zidane en ese momento, sabiendo que su acción había costado el partido y que su carrera internacional terminaba en desgracia. Debe haber sido un momento increíblemente difícil para él. 1. El susto de Eriksen. Finalmente, en el puesto número 1 de este video tenemos uno de los incidentes más impactantes y tenebrosos de la última década. Así es, nos referimos a la vez que Eriksen casi pierde la vida en medio de un partido de fútbol de la Eurocopa.
El danés, uno de los mejores y más talentosos y queridos de Dinamarca, había estado jugando un partido típicamente dinámico y habilidoso cuando de repente cayó al suelo, aparentemente inconsciente. El ambiente en el estadio pasó rápidamente del entusiasmo y la expectación al miedo y la incertidumbre, mientras jugadores y directores corrían al lado de Eriksen para prestarle asistencia médica. A medida que pasaban los minutos, la situación era cada vez más grave y los compañeros de Eriksen y los aficionados observaban horrorizados cómo se le practicaba la reanimación cardiopulmonar sobre el terreno de juego. Fue un momento de intensa emoción y angustia, ya que la realidad de la situación empezó a calar y la gravedad del estado de Eriksen se hizo evidente. Afortunadamente, tras varios minutos de agonía, Eriksen fue estabilizado y trasladado al hospital para recibir un tratamiento que logró estabilizarse. Gracias a la rápida respuesta de los presentes, este increíble incidente no tuvo consecuencias graves. Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy. Comenta aquí debajo qué momento te sorprendió más. Si te gustó el video, te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a crecer. También puedes suscribirte al canal en el caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando subo otro video, te doy un dato. Puedes darle click a la campanita. Así es, sin más nada que decir, hasta la próxima.